Santi, ¿por qué, lo que puedas contar, estás en el Líbano? Todo esto y en un narcoestado mi vida corre peligro, como la del juez Presencia u otros activistas, quiero entrar en el Estado español. Un pacto mundial. ¿Crees que va a haber un pacto mundial? Sí. A corto plazo. Son cosas que tendríamos que me gustaría hablarlas en privado contigo. Y entonces lo hubiesen vaciado todo, documentación, dinero, todo, y lo hubiesen fotografiado todo. Miguel Rix, ¿quién es? ¿Es un amigo o enemigo? ¿Consideras que Pedro Rosillo, el Arconte, se ha obsesionado contigo? ¿Por qué de repente este volantazo? ¿Allí tienes otro detractor o al menos en algún punto de la línea lo fue? No sé a qué punto está. ¿Usted sabe cuál es tu opinión respecto a Aitor, un abogado contra la demagogia? ¿Hubo ahí? ¿Cuál ha sido la mayor decepción que has recibido en estos tiempos de personas que no te lo esperabas? ¿A quién has quitado la careta? Guardo varias relación o varias reflexión sobre la falsa disidencia o disidencia controlada. Hay muchos youtubers, muchos streamers que se hacen llamar rebeldes, despiertos, pero desde mi punto de vista son relaciones públicas, además de un partido político concreto que es Vox. Muchísimas gracias por el apoyo, más de 200 personas en directo, muchísimas gracias. Bueno, yo podría haber matado al asesino de mi hermano. ¿Tú la has tenido delante? No, pero podría hacerlo. ¿Por qué? Bueno, trazo un plan y me lo cargo. ¿Pero tú sabes cómo se llama la persona? Sí, claro, y la dirección y todo y por dónde está. Bueno, con todos vosotros en exclusiva desde el Líbano, con amor, veremos o no. Santi Royuela. Buenas noches, Santi, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Algo cansado, Alberto. La verdad es que han sido días duros. Apenas he dormido. He tenido mucho estrés. Perdonad por la luz, que me alimento con una batería. En el Líbano hay cortes de luz y bueno, tienes que tener baterías que se recargan y luego. Y tengo otra para la wifi porque si no, no podría hablar contigo. Sin embargo, la del ordenador está cargada la batería propia del ordenador, pero no en la alimentación. Bien, pues encantado de estar contigo. Cansado, sí, estoy cansado físicamente, debo descansar. Han sido una semana muy dura, pero siempre me encanta hablar contigo porque transmites calma. Y No sé, es así, me transmites calma. en Me tiempos de hace reír. guerra. Sí, o sea que hoy, pues mira, pues así, hablando contigo, yo seguro que me relajo. Porque ha sido muy, muy, muy tensionado todo. Bueno, lo primero de todo, Santi, ¿cómo estás? ¿Estás bien físicamente, psicológicamente, espiritualmente, lo que quieras contar? Sobre todo porque la gente tiene muchas dudas, no entiende qué ha pasado, no entiende qué haces en el Líbano, no sé si van a por ti, las élites van a por ti, te están buscando, has ido ahí para esconderte, estás en un paradero desconocido. Entonces, primero, bueno, lo que sea verdad, tampoco aquí no se trata ni de una cosa ni la otra, lo que sea verdad y auténtico, que es lo que nos interesa, y es cómo estás, Santi. Bien, bien, muy bien. Psicológicamente bien, físicamente bien, sano. Lo único que he cansado, pues como si hubieses ahora tú terminado una maratón y te pregunto, Alberto, ¿cómo estás? Pues mira, estoy bien de salud, de mente, de espíritu, me encuentro tranquilo, pero vengo de una maratón y estoy un poco cansado. Sería eso, vaya. Todo bien, todo bien. La primera pregunta obligada y necesaria. Santi, ¿por qué, lo que puedas contar, estás en el Líbano? Por el expediente Royuela, sería la primera directa, ¿no? Pero claro, eso sería como, ¿y por qué, no? Bueno,
El Líbano no tiene extradición con España. A mí me están vulnerando los derechos y ahí hay una red que asesina gente y yo estoy en todo mi derecho de irme de ese país que no garantiza mis derechos, los viola sistemáticamente y el de otras personas. Para mí eso es un estado fallido, un narcoestado. Y entonces, como aunque no hayan decretado prisión y lo del doctor Arimán vaya para largo, yo ya dije que tenía pensado venir aquí por un asunto de sionismo. Y entonces también, como vino lo de la Audiencia Nacional y tenemos los originales, pues digo, bueno, pues como es cierto que todo esto y en un narcoestado mi vida corre peligro, como la del juez Presencia u otros activistas, pues voy a hacer una cosa, me voy al Líbano, que lo tenía pensado, contacto con Hezbollah, si puedo, me relajo. Y de paso, cuando me llamen a declarar, como tengo pruebas suficientes, diré que no quiero entrar en el Estado español, que lo hago por videoconferencia y bajo medidas que no me puedan detener, ¿vale? Aunque no lo hubiesen hecho, pero así es una estrategia para obligar a que salte en la prensa el hecho de que tienen una persona en el Líbano que dice que no se siente segura y que declara desde el extranjero, ¿no? Entonces, que lo expliquen. Claro, es una forma de hacer hablar a la prensa que dirige el sistema. ¿Te parece razonable, Alberto? Me parece que cada uno tiene que hacer lo que necesite en su vida para ser feliz. Y si tú es lo que has, eres Y un es por el tío. expediente Royola y por mi felicidad también. O sea, Eres un estoy tío contento. inteligente. Si las No lo sé. cosas. Sí. Eres un poco transgresor y eso tiene, como todo, cosas buenas y cosas malas. Pero inteligente seguro. Con lo cual, si tú sientes que tu bienestar está en el Líbano, tiene sus matices. Sí, o sea, pero es que confluyen las cosas, ¿no? Por un lado es mi bienestar y por el otro lado es lo que tocaba para el expediente Royola y su judicialización. Es una ¿Por qué? estrategia, ¿Por qué? porque es una estrategia contra el sistema. El sistema es corrupto y jamás va a decir la verdad, porque si es verdad, ¿no? Vamos a partir de esa hipótesis, ¿no? La tomamos como cierta y razonamos. Si es verdad, España se hunde, Europa se hunde y podría haber un conflicto mundial. ¿No? ¿Estás preparado para lo que conlleva? Sí, sí, Porque sí, sí, yo hasta el final. si lo que tú estás haciendo llega hasta su puerto final, puede implicar una guerra, incluso. Un pacto mundial. ¿Crees que va a haber un pacto mundial? Sí. A corto plazo. Son cosas que tendríamos que me gustaría hablarlas en privado contigo. ¿Cómo? Me has recordado, ¿cómo va el águila y el cangrejo? El águila y el cangrejo, teníamos el Zulo de Francia localizado, ¿vale? Donde guardan información en Béziers y se llevaron todo el material que había en la nave de Leganés, donde Ruiz coló los muertos en una trastada que le quería hacer a Mena. Entonces sucede que se lo llevan a Béziers y damos con la dirección. Y la intención era asaltarlo. Se abrió la puerta con un especialista y al levantarla empezó a sonar la alarma, se tuvo que bajar y al cabo de una hora más o menos llegó un coche de alta gama y aparecen unas personas a ver qué ha sucedido y empiezan a rastrear toda la zona. Y esas imágenes se tienen, ¿vale? O sea que algo tenemos, pero el águila caza al cangrejo. Hubiese sido hacernos con el material fotográfico de cómo ellos con el material de escuchas que han hecho, con informes más personales, con cosas más detalladas, con dinero negro, con oro ilegal, ¿vale? De mala procedencia o que no circula por el circuito legal, de diamantes que tienen, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues el asunto es que si hubiésemos destapado todo eso, hubiese sido una evidencia muy, muy grande. Una vez se abre la puerta y suena la sirena, se cierra y se filma cómo ellos están dentro del almacén, el especialista decidió un plan de ataque
que se tenía que llevar a cabo en invierno por el hecho de la zona, ¿no? De la gente que merodea y del tiempo que tardan en llegar. Él ya taponaría la alarma de sonido con una espuma especial. La alarma está activada, la bocina, pero no hay ningún ruido. De otro lado, abren la puerta, inhiben todo con unos aparatos, todo tipo de alarmas, ¿vale? Con lo cual, al entrar, si está accesible con la mano, se lo van llevando y si hay una caja fuerte, tienen que trabajar 5 horas. Vuelven a cerrar la persiana, esperan 1 hora y si no llega nadie, entra y se tiran 5 horas. Y entonces lo hubiesen vaciado todo, documentación, dinero, todo, y lo hubiesen fotografiado todo. Y sí, pero se ve que Patrick McDowell empieza a sospechar de que tiene miedo porque ellos saben que tenemos notas que hemos mostrado que la información se la llevan a Béziers, en Francia, pero no sabemos el lugar exacto. Hasta que dimos con él, incluso llegamos a abrir la puerta, como te he explicado. Entonces Patrick McDowell le dice a Zapatero que evacúen Béziers, de tal forma que hace 2 días se abortó esta operación y lo que hemos obtenido son filmaciones, sobre todo de una mujer policía, muy bien vestida, en un barrio que es un lumpen, que cuando la ves claramente que es policía. Y el especialista que conoce esos mundos de la policía, por eso abre puertas y tal, me dijo, Santi, no es policía normal, ¿vale? Es policía del Estado o algo especial, porque las pintas que tienen, estos te hacen una detención y no apareces en tu vida. Lo tengo que hacer bien. Y por eso se decidió invierno. Pero se tienen esas imágenes y cómo está abierto y cómo hay otra persona dentro y cómo esa mujer va controlando todo el rato la zona. Porque, claro, teníamos miedo de si ellos tienen una cámara interna que vean la persiana cómo sube y cómo vuelve a bajar cuando sonó la alarma. O sea que, bueno, pero habrán otras, Alberto, tal vez. Los cangrejos. Sí, pero esta vez verás algo, verás cómo el águila se acerca al cangrejo y el cangrejo corre, ¿vale? Algo verás. Sabrás que hay una dialéctica, un combate entre el cangrejo y el águila, que no es una mentira, ¿no? No es que lo haya cazado, pero tal vez hayan oportunidades para que lo cace. Vale, ya sabes, Santi, que a mí me gusta hacer bastante introspección del invitado en todos los puntos. Yo quisiera saber, porque lo que es evidente, al fin y al cabo el sentido común agudizado que tengo me invita a ello, lo que es evidente es que estás, tienes un aspecto, no te voy a decir, no me mires mal, No, no. pero regulero. Has bajado bastante peso, seguro. Sí. Pero es por el Entonces, estrés. quiero saber un poquito, desde que estás en el Líbano, me gustaría al menos saber cómo es tu día a día. Desde el punto de vista físico a el aspecto mental, sobre todo, es decir, porque a ver, es que creo que muy Mente, poco, cuerpo. sí, muy poca gente puede ponerse en tu piel ahora mismo. Una persona que teme por su vida, que se va a otro país, que no sé si miras por las esquinas, a ver qué está pasando, No, 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 de tienes momento no, ayuda. ¿Cómo es tu día a día desde un punto de vista físico y también mental en el trabajar Líbano? lo que hacía en Barcelona, pero aquí ya esperas de que Hezbollah me diga algo. Y conociendo el Líbano, enterándome de la problemática que hubo en Palestina y indagando en la religión del Islam. Haciendo preguntas desde un cristiano católico, ¿no? Me gustaría saber Entonces desde... mantengo charlas muy interesantes, ¿no? O sea, es como un diálogo entre interreligioso, ¿no? De opinión donde intercambiamos ideas, ¿no? Y me gusta mucho. O voy a visitar zonas, pero de momento he estado mucho en casa estos días, al principio no. Estos días sí, porque he tenido que trabajar duro en el expediente Royuela. Era lo mismo que Barcelona, pero con mis medios reducidos aquí, primero estuve en Beirut
en un bar, en una zona de un barrio católico, pero finalmente tenía que abandonar ese piso pasado mañana, pero antes de que llegara el vencimiento me trasladé a la ciudad de Sidón o Zaida, en inglés o en castellano o árabe, Zaida. Para estar en un sitio mejor, más tranquilo, más protegido, donde poder trabajar más cómodamente, ¿no? Y bueno, a partir de aquí seguirá. Ahora estoy aquí en la ciudad de Zaida, del Líbano, una ciudad muy bonita. Me gustaría bastante que pudieras explicar un poco a la gente qué es el Hezbollah, o cómo se pronuncia. Hezbollah. Es el Hezbollah. partido de Dios, se traduce, ¿vale? Aquí has de entender que la religión se tiene en cuenta, ¿no? Se vive, ¿no? Y hay muchas facciones religiosas. Entonces, aquí hay musulmanes, sunís, chiís, hay drusos, hay cristianos ortodoxos, hay católicos, hay protestantes. Y supongo que también habrá pues personas que no creen en nada, ¿no? De Dios. Y hubo una guerra civil que fue provocada por intereses internacionales, ¿no? Que generaron un conflicto y se empezaron a pelear entre ellos. Y los sionistas aprovecharon, ¿no? Y las falanges cristianas libanesas permitieron que entraran en los campamentos del Líbano de Sabra Shatila y realizar una matanza, ¿no? Dentro de un juego de estrategias de guerras en un conflicto civil, ¿no? Donde no es un conflicto político exactamente, sino que también hay una carga de las distintas religiones, ¿no? Hay que entender esta sociedad, hay que entender Occidente, ¿no? Cada paradigma es distinto. Finalmente, está el movimiento Amal, que es chií, ¿no? Y nació Hezbollah, que al principio o sea, eran de confesión musulmana chií y abogaban por la República Islámica, ¿no? Por un ayatolá, ¿no? Como se entiende dentro de las estructuras musulmanas políticas, ¿no? Pero al final comprendieron que no, que si querían defender el Líbano tenían que hermanarse con el resto de religiones y en su último manifiesto, pues ellos declaran la pluralidad de confesionalidad del Líbano y también pues, aunque ellos sean chiís, pero también se les suman cristianos, sunís, cada vez gana más fuerza porque es un movimiento de reconstrucción del Líbano, de potenciarlo. Claro, ellos tienen un aparato político, tienen obras sociales, tienen hospitales, ayudan a sus hermanos musulmanes, ¿no? Porque estarán dentro de la causa, de la yihad también, ayudan al pueblo palestino y también tienen pues su ejército, ¿no? Que en Occidente las potencias aliadas de Estados Unidos y del sionismo consideran que es un grupo terrorista, le llaman terrorista. Claro. Entonces, Hezbollah Ruhla es terrorista. Pero claro, si te vas a Rusia no está declarado como terrorista, o si te vas a Irán, Argelia u otros países, ¿no? Esto depende de quién juzgue, será terrorista o no será terrorista. Y en el Líbano, por supuesto, no es terrorista, ¿no? Todo lo contrario, cada vez es quizá una figura que emerge con mayor fuerza. Porque está demostrando que lo hace por el Líbano y contiene al enemigo sionista que ataca desde la frontera. Hace poco había disputas hay una fuente de petróleo de crudo que está en Haris, que pertenece al Líbano, pero es fronterizo, y Israel quería extraer petróleo. Entonces, el tema del petróleo, hay tres refinerías en el mundo que son las que controlan, ¿no? O sea, todo se ha de refinar, ¿no? Y va regulado, ¿no? Por pactos, ¿no? Incluso entre Estados Unidos, Irán. Y entonces sucede que Israel quiere extraer petróleo
Y le dice que Nana y tu tía, que este petróleo es nuestro, que como saquéis una gota os llueven misiles, ¿no? Como ya pasó en el 2006, tuvieron un enfrentamiento con los sionistas a causa del expansionismo y solo logró frenarlo Hezbollah, ¿vale? Incluso habían matado al antiguo líder y retó al ejército más potente de Oriente Medio y les dijo, sí, entrad aquí, pero los misiles os lloverán no sé si decir Palestina, bueno, en Israel, ¿vale? Os lloverán, ¿vale? Los cohetes y no los podréis parar vosotros mismos, ¿no? Y entonces fue una victoria moral porque los sionistas tuvieron que recular. Y entonces, claro, el gran problema del sionismo expansivo será Hassan Nasrallah y la política de contención que realiza. Piensa que habrá libaneses que a lo mejor apoyarán a Israel por otros motivos, ¿no? Pero bueno, este es quizá el partido político, el movimiento sociopolítico, pues más efectivo, que también comprende el sionismo, que lo combate y que también combate una fabricación de los Estados Unidos y del sionismo, que es ese radicalismo islámico propio de Estado Islámico tipo Daesh y estos grupos que aparecen con las metralletas y que controlan zonas, pues están continuamente en conflicto con Hezbollah. Hezbollah les combate y evita que la líen en el Líbano o en Siria también. Claro, aquí hay que entender cómo se hermanan los países entre ellos, los acuerdos que hay, ¿no? Entonces, pues Hezbollah, aunque en Occidente el Partido de Dios ya queda mal, parecería como una secta, ¿no? Aquí no, aquí la religión se vive. Yo he estado en un hospital de Hezbollah, tuve que hacerme unas resonancias por la espalda y me atendieron muy bien y es un hospital que había quebrado, lo habían llevado a la ruina y Hezbollah puso dinero, lo levantó. Y dijo que podía entrar todo el mundo, sin importar la religión, y eso funciona y es una gran obra social, ¿no? Lo digo sobre todo porque me parece, Santi, súper fundamental lo que estás diciendo, porque ya sabes, cuanto más público sea tu caso, expediente Claro. Royuela, Santi Royuela, más desinformación va a haber. Y Claro, por eso me vas. vengo aquí, porque la Audiencia Nacional tendrá que decirle a la prensa que yo me niego a declarar. ¿Y por qué está en el Líbano? ¿Por qué se ha ido? Ellos dirán que todo es falso y porque quiero eludir la condena. Yo diré que no se cumplen mis garantías y que declaro por videoconferencia. Entonces, a ver cómo se lo cuentan a la prensa. Vuestra familia y tu caso siempre ha tenido desde el punto de vista de los medios de comunicación de ultraderecha. Claro, un perfil de ultraderecha que ahora se va al Líbano y que parece que está aliándose con un grupo terrorista, desde un punto de vista de medio de comunicación que seguramente Vende lo. bien, ¿no? Claro, lo van a. Es que es así, es decir, sabes perfecta, se No, sabe. no, o sea, no, no. A ver, Hassan Nasrallah es teólogo, tiene una formación muy íntegra, o sea, es una persona formada, es político, es líder y comprende en el sionismo. Bueno, tuve una condena por que me condenaron a terrorismo, pero esa era acto vandálico, es decir, 18 meses de condena. Así que yo en su día creía en la acción directa, ¿no? Y luego pensé ya que no. O sea, no el terrorismo civil matando, ¿no? Pero pequeñas acciones, ¿no? Pero cuando vi el expediente Royuela y digo, esto no se juzgará porque se hunde España, Europa y entramos en un conflicto mundial y la humanidad se asusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entendí que cuando ya habíamos llegado a un extremo, coges los libros de San Agustín, de Santo Tomás, Pedro de Rivadeneira y otros teólogos y tratadistas sobre las teorías de la guerra, ¿vale? Si son permitidas o no desde la religión católica,
Y entonces, pues uno entiende que la acción directa, mientras tú no mates a inocentes ni cometas barbaridades que vayan en perjuicio de la sociedad, sino en beneficio, pues son legítimas, ¿no? Claro, todo esto lo han ido borrando, ¿no? Nos están vendiendo la nueva ética, nos están vendiendo la Agenda 2030, donde no existe la religión, abogan ya para que seamos marcianos en un futuro, ¿no? O robots. Y entonces, claro, uno pues dice, oye, pues yo esto no, a esto no me vendo, ¿no? Yo prefiero ir a un hospital y que se aplique la ciencia, pero la doctora cree en Dios y te habla de Dios. Ah, tú eres católico, tal, yo soy tal, ¿no? Yo le digo, pues mira, yo soy físico. Y dice, todos los grandes físicos al final acaban creyendo, ¿no? O sea, es bonito esto, ¿no? O ir por la calle y ver una estatua de la Virgen María iluminada. Y que todo el mundo la respeta, nadie llega ahí y hace una pintada o deja algo obsceno, ¿no? Para ridiculizar a su figura, ¿no? O puedes encontrar iglesias muy bonitas, ¿vale? O puedes encontrar mezquitas bien sunís o chiís, o también iglesias protestantes, o también puedes encontrar ortodoxos o drusos, ¿no? Y todos conviven y nadie toca, nadie ofende a la religión de nadie, ¿no? O sea Vale. que en vez de que te maree la Agenda 2030 con que si el género, el no sé qué, el sexo, el tal, y te vaya ahí dando a escoger, ¿no? Mientras nos enfrentan o nos quieren conducir, pues aquí es lo mismo, vives mejor porque nadie, o sea, no te contaminas de todo lo que hay en Occidente, ¿no? Vuelves como a la verdadera esencia del hombre más natural, ¿no? Claro, hay crisis, hay una inflación del 150%. Quieren hundir al Líbano porque saben que es uno de los enemigos del sionismo. ¿Y cómo funciona el día a día con un país con esa inflación? Bueno, claro, a veces dices, el dinero dejará de valer porque esto se cae, lo quieren llevar a la ruina, pero bueno, hay una política para levantar el Líbano y resurgir, ¿no? Claro, hay crisis, hay bloqueos económicos, entonces pasará un poco como en Cuba, lo que pasa que tienen más ayuda de Irán, de quizá tal vez con Siria, intercambios o otros países, ¿no? O sea, son otro bloque, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo quisiera, Santi, que nos contaras un poquito cómo has vivido tú el documental de Miguel Rix, Santiago Royuela, Expediente Royuela, cómo lo has vivido desde la creación a la puesta en marcha. Pero sí que te voy a hacer una pregunta porque ha habido bastante polémica en las redes con un poquito la actuación de Miguel Rix, de si estaba cabreado contigo, si no estaba cabreado, si era mentira. Yo quiero que me des tu opinión, pero antes te pregunto sobre Miguel Rix. ¿Miguel Rix quién es? ¿Es un amigo o enemigo? Es un amigo, claro, un buen amigo, me lo está demostrando y yo a él. Entonces nos dimos cuenta ya cuando hicimos el vídeo de la primera manifestación poniendo la Varsovianca, uno ha de entender de dónde viene esa letra, y lo que dice la letra, ¿no? Es una lucha contra la tiranía y rememorar a los mártires, ¿no? Y ya que estamos en un gobierno socialista y comunista, pues le metemos una canción que ellos habían utilizado, ¿no? Que es anterior a la Revolución Socialista, pero que cogerá fuerza ahí. De otro lado se puso la bandera nacional, la republicana y las aspas de San Andrés para dar cabida a todos, porque esto no es un asunto político, es por la humanidad, ¿no? Ya no digamos España y el mundo, por la humanidad, ¿no? Y entonces eso empezó a sentar mal a Pedro Rosillo, que hizo que hacíamos con la bandera republicana porque es la Agenda 2030, que esto es globalismo, esto bueno, yo qué sé, lo que elucubró y nos fuimos dando cuenta. Luego sucedió lo de Madrid y tal, y entonces trazamos una estrategia. Dije, mira, Miguel, pasa lo siguiente, tú solo piensas,
¿vale? Y meditas. Estás con otro, intercambias diálogo, ¿no? Y vais pensando entre los dos. Cada uno piensa, pero hay un diálogo. Si hay tres, ya es un diálogo a tres. Pero cuando hay una masa, la masa ya cobra una entidad. Ya no es una persona sola. Entonces, la masa no tiene capacidad de pensar. La masa, está el orador, por ejemplo, y la masa está escuchando. Y si salta una duda, todos esperarán a todos a ver qué hacen, ¿no? Porque la masa en colectivo no tiene capacidad de pensamiento como sistema. Tú, como persona, como sistema, sí. Tú y yo podemos intercambiar diálogo y decirte, no, no, que lo que quiere decir es esto. Ah, vale. Y te calmas. Pero en una masa grande no hay velocidad para todo eso, no hay capacidad de transmisión de información y actúan en bloque. Esto está demostrado científicamente, ¿vale? Y se estudian modelos matemáticos. Entonces, ¿qué sucede? Que la masa es siempre sí, no, blanco, negro, vamos o no vamos, ¿vale? Y cuando una masa crece mucho y empiezan a haber problemas, sufrirá siempre una fase inestable que la hará entrar primero en un régimen caótico y después pueden suceder dos cosas, que continúe firme, que se polarice, básicamente, o que se diluya para siempre, ¿vale? Entonces, yo que he estudiado teoría de sistemas complejos y sociofísica, y el que ha estado en Venezuela y lo ha visto porque ha estado en salas de batalla, donde cogen a gente y hay pues a lo mejor 20 personas delante de un ordenador, cada uno con un montón de cuentas, y les dicen, consigna, tenéis que atacar a tal persona, y todos se ponen ahí, ¿no? A bombardear, ¿no? Pues le dije, Miguel, va a pasar esto, ¿vale? Tú vamos a montar aquí una película. Aparte de tu documental, haremos otro. Y entonces todos fueron sacando sus caretas, señalándome y tal, hasta que al final, pues yo hoy ya he concluido con el doctor Jaume Farrerons. Él me lo pidió, yo lo he hecho, con lo cual él ya sabrá la ética de cada uno, ¿no? Yo he pedido disculpas por si he perdido las formas. No todas las he provocado yo, todas, cada una se tiene que analizar paso por paso porque es que hay cada caso tremendo, ¿no? O sea, pero bueno, vale, si me he equivocado, si así lo sentís, yo os pido perdón, ¿no? Pero han ido dando respuestas los detractores y entonces a cada cual, ¿no? Pues que juzgue sus respuestas, por ahí están, ¿no? Entonces, esto ya lo habrá visto Farrerons, en quien confío, pues en la cabeza de los detractores, ¿no? De los que piensan que esto no. Y entonces también le invito a ya acceder a indubitadas para que contraste él y ya concluya. Me gustaría profundizar en este tema, no desde un punto de vista sensacionalista ni de salseo, porque lo rehuyo y me da incluso toxicidad, pero sí desde un punto de vista de claro, cuando estás hablando de que te has ido de un país, de que se teme por tus derechos, por tus libertades, por tus vivencias, por tu vida, necesitas saber a quién tienes a tu lado, que es fiel. Y quién quiere lo peor o quién es un interesado, ¿no? Me gustaría ahondar en esta línea, Santi, primero en la primera vertiente, ¿no? Cuando pasan cosas, uno sabe si quién es fiel y quién no es fiel, ¿no? Que incluso se arrima más, ¿no? Hay un problema, me arrimo más a ti o me alejo y encima te crujo, ¿no? En estas circunstancias que has vivido, de todo lo que te ha pasado, de las polémicas, ¿quién sientes que está a tu lado y quién es fiel? Me gustaría que lo dijeras porque cuando se dice para mal sí que es salseo, pero me parece maravilloso decir cosas de gente que ha sentido que está contigo. Pues a ver, sobre todo Miguel Rix, Javier Villacorta, Distrito TV. Diego Corbalán, Fátima, Carlos de Canarias, bueno, hay muchos, o sea, hay en su momento Pedro, pero bueno, al parecer anidaba algo en su interior, ¿no? O no comprendía el asunto. ¿Quién más? Tú, con tus maravillosas entrevistas. Robert Martínez, el famoso astrólogo, se dice, sí. Sí. ¿Es correcto?
pues Robert Martínez, los espartanos, Triple V, se suma un partido político que es España 2000, también la Agenda 2030, un movimiento anti-Agenda 2030 de Valencia. Tengo una lista, pero no la tengo aquí y me sabe mal olvidar, ¿no? Policías por la Libertad, creo. También Salgamos a la Calle Ya de Diego Corbalán, Somos el Pueblo de José María Rubio, el psicólogo Josep. No sé, hay grandes personas, o sea, pero todo se demuestra caminando, ¿no? Vale, entonces lo importante en el fondo se verá quienes estén, los que no pueden, porque no pueden por lo que sea, pues a ellos no se les debe juzgar, ¿no? Pero serán los que estén en Madrid el 17 de septiembre, claro. ¿Consideras que Pedro Rosillo, el Arconte, se ha obsesionado contigo? ¿Por qué de repente este volantazo? Primero, porque él no tiene la capacidad, él no tiene la formación para entender el expediente Royuela, ¿vale? Segundo, porque no tiene una experiencia de vida como para comprender el expediente Royuela. Y luego, porque a mi juicio creo que será algo personalista, ¿no? Él quiere conducir las cosas como él quiere, ¿no? Sin dialogar, ¿no? O sea, es un poco como juzgador de la verdad, ¿no? Y pues ello le ha ido traicionando, ¿no? Y también el miedo. El miedo es libre y provoca muchas cosas, ¿no? Muchas reacciones bastante irracionales a veces. Básicamente le ha pasado esto. Pero bueno. Allí tienes otro detractor, o al menos en algún punto de la línea lo fue, no sé a qué punto está. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a Aitor, un abogado contra la demagogia. ¿Hubo ahí en ciertos Bueno, con puntos? él fue poco. A ver, él en el fondo, pues yo le entiendo y tampoco ha sido mal educado él. O sea, yo entiendo que una persona no quiera creer y ya está. Y yo tenía que hacer mi labor de ataque, de ir con el látigo, pero ya se ha acabado. Formaba parte también de lo que era el combate, ¿no? El arte de la guerra. Entonces yo respeto a Aitor, le aplaudo por todo lo que hace, pienso que es una persona buena, maravillosa, en serio te lo digo, ¿vale? Me sabe mal que no quiera indagar más porque nos podría ayudar, pero bueno, si, nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿no? Y bienvenido será, o sea, nadie le dirá, ah, es que yo tenía la razón, no, esto no va de a ver quién tiene la razón, va de judicializar un asunto, ¿no? Entonces, yo con Aitor es uno de los que menos, sí que me puso unas condiciones cuando él no decía que tenía, bueno, que fue por formas, le dije, oye, yo a esto no juego porque es que no juego a que me hagas pasar tú por un aro como si yo, esto fuera un sadismo, ¿no? O sea, con todos los respetos, ¿no? No era eso, pero claro, entiendo por qué lo hacía, ¿no? Diciendo, oye, mira, tráeme esto tal, entiendo, ¿no? Yo con Aitor en el fondo no ha sido de los que no lo veo como una figura que no busque una verdad o un bien para el pueblo, todo lo contrario. ¿Cuál ha sido la mayor decepción que has recibido en estos tiempos de personas que no te lo esperabas? ¿A quién has quitado la careta? Bueno, le he quitado la careta a Pedro Rosillo, ¿no? Se ha visto claro. También, bueno, Juan de la Reconquista deberá pensar cosas, ¿no? Yo no digo que sea mala persona, ¿no? Pero tendrá que entender muchas cosas, ¿no? Y Matrix, pues, está quedando retratada como es, ¿no? Pero yo no la voy a juzgar. Y hay una querella ya y bueno, a ver qué hace. Con impondrá en Matrix. Sí, claro, hay una querella, sí. ¿Por qué motivo? ¿Se puede decir o Porque no? ella dice, en un vídeo manifiesta que todo lo ha inventado mi padre jugando con la muerte de mi hermano y todo y se mete con él y tal. Bueno, pues tendrá que demostrar que eso lo ha fabricado mi padre y pediremos una pericial de MENA, ella también, ¿no? Y bueno, y entonces, pero yo sé que Matrix lo hace porque se lo cree, ¿no? Lo que es muy dañina a ella, ¿no? Pero bueno,
si piensa que nosotros hemos sido dañinos por jugar con la muerte de mi hermano y por engañar en las redes sociales y porque somos unos malvados, pues supongo que también a ella le da derecho a ser malvada y actúa como actúa, ¿no? Entonces, bueno, pues que haga lo que quiera. O sea, yo ya me olvido de esta gente. Hay un punto que me parece muy relevante porque yo he entrevistado a más de 500 perfiles. A muchos de ellos les he preguntado qué opinan sobre el expediente Royuela. No me apetece citar nombres porque al fin y al cabo no es mi No, entrevista. tranquilo, tranquilo. No es mi entrevista, es la tuya. Aquí el protagonista eres tú. Pero sí que guardo varias relación o varias reflexión sobre la falsa disidencia o disidencia controlada. Hay muchos youtubers, muchos streamers que se hacen llamar rebeldes, despiertos, pero desde mi punto de vista, oye, a lo mejor me equivoco, no sé qué pensarás tú, son relaciones públicas, además de un partido político concreto que es Vox. Sí. Claro, Todo Vox es... es la nueva arma del sistema para la continuidad de la democracia, o sea, a mi entender. No es que Abascal sepa toda la verdad, ¿no? A él le han dicho, tú esto no mires, tira por aquí, por allá, y, o al del PP, ¿no? Que son las dos fuerzas que puedan sumar para el próximo gobierno, ¿no? Está claro que no sé dónde llegará el Partido Socialista en las siguientes elecciones. Pero bueno. Pero Abascal es un hombre ya que ya le han dicho, o sea, a él no le tienen por qué explicar la verdad, ni él tampoco nos explicará qué pactos ni nada, pero ya le han dicho que no debe mirar el expediente Royuela en absoluto y se lo han dicho porque, bueno, en el fondo será el partido para que continúe la gran mentira del régimen del 78. Justo esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuál era tu reflexión respecto a que todos estos youtubers dicen que lo de expediente Royuela le da mucha caña al gobierno, al sistema, pero dicen que el expediente Royuela es mentira y esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué Bueno, crees que ahora ya lo... dicen que a mí no me cierran el canal porque entonces yo digo cosas muy fuertes y como no lo cierran, eso significa que al final cerrarán a todos y entonces yo me cargaré la gran resistencia, ¿no? Esta resistencia que es una new age que se ha formado en las redes sociales hará supongo que unos 15 años, ¿no? Pero claro, hay una resistencia que existía antes de Internet, ¿no? Y que a lo mejor está más formada, ¿no? Entonces, bueno, no es esa la explicación, es otra, pero lo tendría que hablar contigo en privado mejor. El por qué se está permitiendo el canal, ¿no? Pues al final va a ser más No, no, larga la no lo quiero conversación. decir en público, a ti sí. Lo siento por tus Nada. espectadores que no se sientan, pero es algo que conviene no explique, ¿vale? No te preocupes. Pero la conversación por privada va a ser al final más larga que la de público. Bueno, pero será otro día porque hoy estoy muy cansado. Sí, no, es muy tarde. Muchísimas gracias por el apoyo, más de 200 personas en directo, muchísimas gracias. Santi, por esta línea, yo te voy a hacer una pregunta porque al fin y al cabo te tengo que hacer la pregunta un poco transgresora. Si uno ve el expediente Royuela, lo que es el documental, que por cierto, desde mi punto de vista, está espectacular. Ayer hicimos un poco vídeo reacción para que Se la queda gente... corto, ¿eh? Se queda corto en muchos aspectos, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque el expediente Royuela es muy complejo, pero es que ya Miguel no podía resumir en poco tiempo, o sea, tú no puedes tener a una gente 5 horas o 10 horas en una pantalla, esto daría para una serie, ¿no? Pero bueno, es un documental muy bien hecho, donde inciden los puntos clave. Bien elaborado, aunque claro, con los medios, pues bueno, que han sido posibles, él ha hecho una entrega, él no ha ganado nada, bueno, ha ganado, pues bueno, pues 4 duros, pero que es que ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues... Me decías de Miguel, perdona que se me ha ido, es que No. estaba difundiendo tu canal para que... Porque no me ha dado tiempo a difundir por mis redes. Dime, ¿qué era de Miguel Rix que te decía a Bueno, colación de...? yo estaba desarrollando la pregunta, que el Ah, el documental me documental. parecía bien grabado y es lo que iba a Sí. decir. Y yo quiero hacerte la pregunta. Si una cosa es la... Si quieres difunde, porque es una pregunta un poco compleja, la que te Sí. quiero hacer. Sí. Te escucho. Desde un punto de vista de una persona objetiva que ve el documental,
sin haberte conocido, sin haber visto las entrevistas que te hacemos aquí, sin seguir el expediente Rollina en tu canal de YouTube, etc. Desde un punto de vista objetivo, una persona podría llegar a esta conclusión y por eso te hago esta pregunta. Y es, ¿qué ese? Porque además es que es cronológico, es desde tu padre hasta a día de hoy. Entonces, podría pensar que la familia Royuela, en alguna línea, se ha obsesionado un poquito con ciertos perfiles. Es decir, se han obsesionado con Margarita Robles, Bueno, pues que se Mena. querellen, ya, ¿vale? Pero que se querellen o que lo judicialicemos, ¿no? O sea, yo también puedo decir que Mena se obsesionó con mi padre y que hay una red mundial, entró en una red mundial y que esto es un problema mundial, ¿no? Pero claro, las sociedades secretas y, o los poderes grandes nunca explican a la masa y al pueblo la realidad. La han de contener, ¿no? Los romanos contenían al pueblo, ¿no? Luego utilizaron el cristianismo porque les era mejor, ¿no? El miedo siempre ha sido un mecanismo de control, ¿vale? Entonces, ahora que vivimos en una sociedad donde no conviene que que exista la figura de poder, como antes era el rey o el dictador o el gobernador, cada vez son poderes más diluidos, donde no se sabe quién tiene la responsabilidad, donde juegan con el miedo y nos enfrentan entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, yo también puedo pensar eso, ¿no? Y por eso no quieren, por eso no se querellan y todas las querellas y denuncias que ponemos, pues las van tapando porque eso es objetivo, ¿no? Y lo que me pasa a mí en el 33, en la Audiencia Nacional, lo que está pasando y lo que pasará el día 15, y luego también podemos pensar en la querella por el asesinato de mi hermano en el 2006, a ver, que alguien me explique eso, ¿no? O las denuncias en la Agencia Tributaria cuando encausaron a Margarita Robles, a Conde Pumpido, a Mena, y les metieron denuncias, hay embargos, ¿vale? Lo que pasa que eso nunca lo dijeron, pero está y lo ha reconocido la Audiencia Nacional, que Margarita Robles en los años, al principio de 2000, elude más de 4 o 6 millones de euros, ¿no? O sea, eso está reconocido, ¿no? Entonces, claro, yo también puedo pensar muchas cosas. ¿Qué porcentaje, esto es complicado, pero qué porcentaje de venganza hay en ti respecto a estas personas que ellos, desde el punto de vista digo? Ninguna, ninguna, ninguna. Yo podría haber matado al asesino de mi hermano. ¿Tú la has tenido delante? No, pero podría hacerlo. ¿Por qué? Bueno, trazo un plan y me lo cargo. ¿Pero tú sabes cómo se llama la persona o...? Sí, claro, y la dirección y todo y por dónde se mueve. Y Está en Canarias, en Tenerife. Tiene dos casas de putas. Y ahí va haciendo de las suyas. Y se codeaba mucho con Fernández Bermejo, el exministro o exfiscal también. ¿por qué tomas la decisión de Bueno, pasar? porque consigue, porque mi hermano Javier era, él merodeó mucho por la extrema derecha, por todos los eso que llamaron extrema derecha, ¿no? Y al final yo hablaba mucho con él, él me hablaba mucho de masonería, leía mucho. Y al final decía, mira, esto de las ideas son tonterías, ¿no? Él era creyente, dice, en el fondo la vida es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, pues me quedé con aquello y por cosas que me han pasado en la vida, pues yo esto lo hago pues por Dios, ¿no? O sea, por mi hermano y porque es de justicia, ¿no? El expediente de Royuela es inmenso, es muy complejo. Hay multitud de vídeos en YouTube sobre el tema. Quisiera saber si qué porcentaje de lo que has mostrado ya sea en vídeos, en documentales, hay para que la gente lo vea. ¿Y cuánto está debajo? Es decir, si fuera un iceberg, ¿qué porcentaje hemos visto y qué porcentaje queda por ver del expediente Royuela? Te explico, el expediente Royola hay una primera etapa que acaba en el 2007 cuando se jubila el fiscal y entonces ahí hay una información que algo queda por desclasificar. Pero en el fondo, Mena, cuando nosotros empezamos a hacer difusión,
Mena está en otras lides, ha dejado la fiscalía, pero dentro de lo que son las sociedades secretas y los poderes mundiales, ha ido a parar a una célula española que conspira y está hermanada con una de Florida. Y entonces, nosotros, mientras os vamos contando, la red que nos pasa información se reactiva, se reanima, ven que el camino es posible y entonces nos dan acceso, revientan los ficheros de la fiscalía donde había almacenada información también del pasado, que son las fosas y más cosas, ¿no? Entonces os lo íbamos contando hasta que llega un punto que ya llegamos al presente y les llevamos más o menos 3 meses de retraso, 2 meses, según se les intercepta información. O sea, a día de hoy es a tiempo real. Aunque parezca una película que se sigan mandando notas, todo tiene un sentido, ¿no? ¿En qué punto ahora mismo está el expediente Royola? Ahora mismo. Bueno, ahora es decisivo salir a la calle en un punto de vista objetivo, es decir, hay frentes abiertos donde tenemos elementos, por lo menos para que tanto detractores o los que lo creen, exijamos la judicialización para que unos u otros vayan a la cárcel. Ese es el punto. O sea, ahora ya más o menos todo está explicado, vendrán más cosas, ¿no? Vendrá las imágenes de cómo se revienta el almacén de Béziers y llega la policía ahí, que parecen de estos de película americana, ¿no? De estos de servicios secretos, ¿no? Sabemos que en Leganés sucedió algo, están las otras fosas, les iremos interceptando más notas, tenemos notas ya interceptadas que todavía no hemos mostrado, pero vamos haciendo. Quisiera saber el papel que tienen los actuales jueces que controlan las leyes, los gobiernos y los estados en la situación actual de de las libertades de las personas. Lo digo porque muchos de del expediente Royola son perfiles que o se han jubilado o están a punto de jubilarse. Es decir, ¿hay una segunda generación que sigue las líneas de esto? Sí, claro, ellos van fichando. Esto, tú haces cantera, ¿no? Tú eres delincuente y cuando te haces mayor vas fichando a gente para que haga lo que tú hacías de joven para montar la estructura, ¿no? Entonces, pues ellos continúan. Ellos continúan, claro. Santi, te voy a hacer las Y últimas. claro, a ver, siempre hay un core, ¿no? De donde están los que piensan, ¿no? Que además se deben a otro y que luego ya no sabes dónde llegas, ¿no? Pero también está el juez que no sabe nada y recibe 10.000 euros y él, pues bueno, con su moral dice, bueno, pues a mí me dicen que haga esto, pues total 10.000 euros y con lo que vemos hoy en día y a mí me vienen bien y yo no es siempre, es de tanto en tanto, pero claro, esa persona no sabe de lo que hacen los otros, pero sí está pillada, ¿no? O sea, también pertenece a la constelación que rodea al core, ¿no? Se entiende. Vivimos al margen del expediente Rayuela, Santi, una situación de hastío de las personas por lo que estamos viviendo con este globalismo Agenda 2030, ¿no? Quisiera saber, Santi, un poquito si todo vale. Lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor no cree tanto en el expediente No, todo Rayuela. vale, no, todo vale, no. O sea, si tenemos una cosa objetiva que podemos tumbar, que es el expediente Royuela, que es el arma más eficaz, pero bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿crees que realmente lo vas a resolver? Vale, será la población contra. Es una forma de violencia también, ¿no? Pues el expediente Royuela, que es un arma más directa, ¿vale? Que ya se tendría que repensar Occidente, entonces, y el mundo, entonces se podrían desvelar las otras cosas también. Pero a la vez, ese arma más directa, claro, cuesta de creer, ¿no? Cuesta de creer y nos destapa caras concretas, ¿no? O sea, vale, ¿quién ha inventado esto que dice? ¿Cómo se hace? Pero yo te puedo decir quiénes, cómo, datos concretos y a quiénes ha asesinado y qué planes tienen escritos, ¿no? O sea, con lo cual es más fuerte. Y ello conllevará a que le puedas atacar mejor y destapar lo que hay detrás. Claro, lo digo sobre todo por esto que estás diciendo, ¿no? Hay gente que está en un punto de hastío por estos
varios niveles que Sí, hemos pero vivido. claro, es que te repito, hay una New Age formada aquí en las redes sociales que, bueno, todo el mundo opina, ¿no? Entonces todos son salvadores, ¿no? Pero bueno, hay gente que lleva ya tiempo diciendo esto antes de que existieran las redes sociales. Yo he estado en Plural 21, ahí se habla de Hammer, de la disidencia del SIDA. Ay, desde el 2001 empecé ahí, pues de todo lo que hablan los disidentes, o sea, si yo soy uno más y yo vengo de estudios científicos, o sea, no es que sea, o sea, que me, o sea, y encima estoy estudiando másteres en biología en la universidad, o sea, sé de lo que hablo y llevo leyendo desde el 2001 sobre el Hammer, o sea. Es que parece que esto sea nuevo, ¿no? No, 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 pero ¿qué estás hablando? O sea, es nuevo en las redes y entonces empiezan a aparecer champiñones. ¿No? Sí. Lo digo sobre todo, Santi, porque mucha gente, a ver si puedo, es una pregunta un poquito larga, mucha gente está muy cabreada en general, porque sabe que a lo mejor no conoce el expediente Royola, pero le han fastidiado con el tema sanitario, le han quitado derechos y libertades, les han cerrado, que si pinchazos, que si crisis energética, que si cambio climático. Entonces, ¿tiene sentido, es loable reunir a toda la gente cabreada por todo lo que está pasando en el sistema, Claro, además porque por lo del menos expediente le Royola? damos una patada directa en los huevos, ¿no? A eso Hablando en iba. plata, Ahí voy. ¿no? O sea, porque protestar, que si los bozales, que si el tal, que vale, si estoy de acuerdo, pero mira, vamos por aquí que les damos en los cojones. ¿Va? ¿Quién viene? Nadie, ¿no? Bueno, muchos, ¿no? Pero muchos que van de somos la disidencia y la resistencia, pues yo no veo nada. Sí, hablar es muy fácil. Uy, me han censurado en YouTube. Ya, pero es que a mí me han intentado matar y estoy en Beirut. O sea, no. Claro. Y encima yo seré un agente del CNI que viene a engañar a la gente para cargarme la disidencia, ¿no? O sea. Es que te vuelvo a repetir. Perdona que se me ha caído una cosa. La gente se pone a opinar y entonces, ¿quién opina, no? O sea. Si tú pues eres físico y te dicen, ven que vas a operar un corazón y no sabes y tú te lanzas, pues le vas a hacer un daño a la persona y vas a insultar a los médicos, ¿no? Dedícate a la física, ¿no? Pero claro, entonces la gente aquí, ¿quién nos habla, ¿no? O sea, ¿a quién hemos de, o sea? Porque luego cuando decimos vamos a darle una patada en los cojones con esto, ¿quién viene? ¿No? No, es que esto es falso, esto es falso. Vale, pues vayamos a los juzgados y seamos todos esa resistencia, ¿no? Que dicen que se quiere cargar el expediente Royola, que es una estrategia. Pues entonces vayamos, exijamos todos, vengamos el 17 de septiembre a Madrid a judicializarse esto, a pedir la judicialización. Y unos a la cárcel o otros y ya está. O sea, yo doy soluciones y explicaciones, pero es que claro, abrir la boca es muy fácil, ¿no? Las cosas se demuestran con hechos, no con palabras. ¿Qué les dirías a toda esa gente que está dormida, que está sentada, que no va a hacer nada nunca? Bueno, a ver, el que no quiere hacer nada, pues será su problema. El que está en la búsqueda, pues que sea honesto consigo mismo. La sinceridad y que no se deje llevar por él, yo salvaré a la humanidad porque lo voy a conseguir yo, ni, o sea, que sean honestos consigo mismos y que haya colaboración y que haya entente y que, bueno, y que se unan. O que se informen de las personas, pues que les pueden explicar cómo funciona una vacuna, qué es eso que les puedan informar de todas estas cosas, de lo que son los transgénicos, lo que provoca en el cuerpo, de lo que son frecuencias que pululan por el aire, ¿no? Y claro, tú piensas que el cerebro es electricidad, ¿no? ¿Tú te acuerdas los primeros móviles que los acercabas a un altavoz y hacían guau? Sí, ¿Vale?
El cartel, ¿no? No me acuerdo cuál era. Sí, los primeros móviles, ¿no? Que los ponías al lado de la tele y había interferencia, ¿no? Pues imagínate en el cerebro, ¿no? Qué locos. Quiero hacer una pregunta, un par de preguntas más y ya te dejo que es muy tarde allí y tienes que descansar. Y aquí Gracias, gracias. Pues. se trata que desconectes Sí, y que necesito sumar. desconectar unos días. Y es fundamental. La primera pregunta es, ¿qué parte de estrategia internacional tiene tu movimiento en el Líbano? Porque está claro que el expediente Royuela, en muchos aspectos, está muy concentrado en España. Es verdad que hay más cosas, vale, pero está concentrado en España. Pero podría pensar, y tú ahora te estás moviendo con otro tipo de perfiles, otro tipo de gente que te está ayudando, que te puede dar información de otros expedientes Royuela. Bueno, por el mundo, evidentemente, a nivel Y internacional. es que la segunda etapa del expediente Royuela, cuando ya interactuamos con ellos, porque la red de topos ya se pone a tope, ya va de temas mundiales, con la logia de Miami, ¿no? Entonces aquí entienden el sionismo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y desde aquí tienen medios de difusión muy potentes que superan a todo YouTube, o sea, a todo lo que corre por las redes, o sea, tienen medios que llegan a millones de personas y que llegará hasta Rusia y que verán que es verdad y podrán señalar a una nación en Occidente, por lo menos a una, y a la logia de Florida, y a Biden, y a Soros. Una pregunta que hace un invitado, algún seguidor, te dice, ¿el juez presencia amigo o enemigo? ¿Te ayuda o Amigo, no? amigo, 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 grandes amigos, él con sus formas, yo con la mía. Él en su batalla, yo en la mía, y nos respetamos y nos entendemos. Pero amigos, ¿por qué? Porque tenemos la buena voluntad. Porque los que no venían con la misma voluntad de amigos han dejado de ser enemigos, más bien, ¿no? Última Bueno, pregunta. todo el equipo de ACODAP hay que apoyarles, y yo con Fernando bien, hablamos casi cada día o cada 2 días, pero bueno, siempre son por temas de él, por lo que está sucediendo en Madrid. Yo no le digo nada de lo que estoy haciendo aquí, es decir, él es al margen. O sea, no, esto no es un partido político, esto es una judicialización. No, 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 no hemos oye, ¿por qué vas al libro? Oye, voy a judicializar el expediente Royuela, a darlo a conocer y a difundir, que es lo que dije, máxima difusión. Última pregunta, Santi, obligada, pero te la tenía que hacer al final. ¿Cuándo te vamos a volver a ver en España? Cuando se garanticen mis derechos y esto se judicialice. Y a lo mejor, porque me está gustando esto, o sea, igual iré de vacaciones. Pero ¿tú crees que va a ser pronto? No. ¿Cuánto Yo creo crees? que aquí como. No me quiero pillar los dedos, pero tengo para un año. En el Líbano. Sí, de momento tengo para un año seguro. Y si por un casual saliera mal lo del Líbano, ¿irías a otro país antes que regresar a España? Y si fuera así, ¿cuál sería? Claro, si yo regresando a España se me va a meter en un campo de concentración que tiene la narcocélula injustamente, pues yo no volveré nunca a España. O sea, me iré y me iré y me iré y hasta que me cacen y me maten. ¿Qué otros lugares contemplas? ¿O no se puede decir? No lo puedo decir. Bueno, tenemos que tener una conversación. Ya van Es mi tres. seguridad, es mi seguridad. Vale, pues dejamos por aquí las redes sociales de Santi. Supongo que querrás contarnos un poquito con la manifestación que va a haber en septiembre, que nos hables un poquito de ello, poco incitación a lo que va a ocurrir, cuál es el objetivo y Nada, ya te dejamos dormir. será pacífica eso de las granadas. Fue una estrategia porque sabíamos que estaba el CNI detrás, ¿vale? Y fueron cayendo como moscas todos los conspiradores o los que no se daban cuenta o querían reconducir el expediente Royuela, fueron cayendo como moscas. Y entonces esa fase caótica, ¿no? Que podría polarizar o diluirla, pues yo creo que hemos puesto ahí un refuerzo. Y ahora veremos quién viene y quién no viene. Y los que no creen, que vengan también para que nos metan a nosotros en la cárcel, claro, para que no hundamos la resistencia en Internet. Última preguntilla y ya te dejo en paz. La Vale. gente dice en el chat, Santi, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo se te puede ayudar?
difundid, y de momento a corto plazo todo el que pueda que vaya a Madrid, y si no, y si no puede ir, que anime a la gente, a sus amigos, a que vayan a Madrid. Pues lo haremos. Santi, nada, un guerrero, un valiente, Gracias, Alberto. un luchador. Muchísimas gracias por esta charlita, A ti. este Me encanta ratito. hablar contigo. Es De mutuo. verdad, te lo digo de verdad. Transmites paz. Que en tiempos de guerra son necesarios. Claro. En tiempos de guerra también, lamentablemente, hace falta personas que vayan delante. Y evidentemente vas muy adelante. No sé si demasiado. Pero bueno, en cualquier caso, Santi, te deseamos, por supuesto, lo mejor. Sobre todo, muchísima salud, muchísimo cuidado, muchísima seguridad. Y nada, ya sabes que aquí, para lo que necesites, aquí estoy. Para difundir, para el proyecto. En YouTube, tus entrevistas tienen más de 80.000 visualizaciones. Miguel Ruiz también le ha entrevistado. Y nada. Sí, hay que difundir. Se me olvidaba, difundir el documental de Miguel Rix, por favor. Es muy importante para que la gente se haga más una composición de lugar más real, ¿no? Pues así lo haremos. Santi, te dejamos dormir y descansar. Gracias. Nada, cualquier cosa que necesites, ya sé a dónde estoy. Hablamos. Pues un fuerte abrazo para todos tus seguidores y un fuertísimo abrazo para ti, Alberto. Mutuo. Hablamos pronto. Santi, Gracias, estamos en contacto, un un placer. besito, un abrazo. Hablamos, chao. Chao.